Hola gente de la red, hoy vamos a formatear un teléfono de la marca ZTE. Este proceso o método sirve para darle mantenimiento a tu teléfono o al sistema de Android. Una aclaración importante, si tú ya lo formateaste y solamente estás buscando métodos para quitarle la cuenta de Google, házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para que quites el FRP, la cuenta de Google a tu teléfono. Este proceso que vamos a hacer te borrará tus datos, tus contactos, tus fotos, todo. El teléfono va a quedar borrado de fábrica, reiniciado de fábrica, va a quedar como nuevo. A la vez permite corregir fallas o errores en tu teléfono. Después de hacer este proceso, es necesario que conozcas tu correo que le vinculaste, tu cuenta de Google. Estando el teléfono completamente apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón. Nos aparece este menú, menú de recovery o recuperación. Con botón de bajar volumen nos vamos a la opción Wipe, Data, Factory Reset y presionamos botón de encendido. Nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido y comenzará el formato o reseteo del teléfono. Listo gente, ha terminado. Para salir de aquí, presiona el botón de encendido. Yo en mi caso lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal gente ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Ya cuando inicie se mostrará la configuración. Te conectas a internet y le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google a la que le vinculaste. Si lo olvidaste, tu teléfono ha quedado bloqueado. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google, si los ocupas, pídemelos en los comentarios con gusto se te comparten y vía WhatsApp. Bueno, gente, nos vemos, ánimo, no olvides apoyar al canal.